Un llamado están haciendo las empresas de servicio público en Ocaña por el aumento de vehículos particulares prestando el servicio colectivo, incluso con tablillas para indicar las rutas. Es por el gran incremento de vehículos particulares haciendo servicio público y prácticamente están deteriorando a las empresas de transporte legales que cumplimos con todo lo que nos exige la ley. Y peor aún, el pasajero ve esto como normal, ve esto como un tema del cual no hay que preocuparse, en el cual ellos exponen sus vidas, porque estos vehículos son unos vehículos que en muchos de los casos no cuentan con los documentos necesarios, con los seguros obligatorios, los conducen personas que ustedes no conocen, toman un servicio ustedes de eso y no saben hacia dónde se van a dirigir con ustedes. Y me asombra que se hacen las publicaciones por las redes sociales y las personas simplemente salen a decir que a esa gente hay que dejarla trabajar porque tienen derecho al trabajo. No, señores, no, señores, nada justifica la ilegalidad en ninguno de sus sentidos. Por su parte, el secretario de Movilidad y Tránsito anunció operativos en sectores específicos para combatir el transporte informal. Por eso hemos hecho algunos operativos, pero también estamos viendo en la misma discusión entre las empresas por los operativos o por la operatividad de algunas empresas en las cuales están haciendo servicio de taxi cuando son automóviles colectivos. Por eso hemos hecho operativos y he hecho comparendos a algunas de las modalidades de servicio colectivo y también a vehículos que están generando transporte informal. Vamos a seguir haciendo operativos en el sector de la Gloria. Cuando se han pedido estos controles, los hemos realizado, como en otro sector de la ciudad, para darle vida al servicio público, pero también controlando la competencia desleal del servicio público en algunas de estas empresas. De igual manera, el funcionario pidió a los usuarios a que utilicen el transporte legalmente constituido en Ocaña.